Ya me agarraron aquí platicando con los chicos porque hoy tenemos un tema muy interesante. Estábamos pensando hace rato que a veces las ciencias como que no a todos se nos dan, como que no todas las entendemos, pero cuando nos la explican de manera divertida, pues todos podemos entender y además lo más importante es saber, bueno, y toda esa información para qué me sirve, ¿no? Porque cuando salimos a la calle como que la ciencia no es tan evidente, pero ya cuando nos lo explican de una manera divertida, pues entendemos muchas cosas. Y hoy nos van a hablar precisamente de esto, de la ciencia, de un tema muy especial, los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 72. Así es. Y ellos vienen hoy a platicarnos del modelo de Bohr. Y por eso ven estas bolitas que están aquí en nuestra mesa, que ya nos van a explicar los chicos de qué se trata esto. Y bueno, antes de comenzar con el tema, me gustaría que nos presentáramos para que supieran quiénes nos acompañan, quiénes van a ser nuestros guías hoy a través de este modelo de Bohr. Y vamos a empezar, claro, como siempre, con las señoritas de este lado. Bueno, yo me llamo Daniela. Hola, yo soy Lisbeth. ¿Y acá? Hola, yo me llamo José Antonio. Hola, buenas tardes, yo me llamo Abel. Hola, yo me llamo Armando. Y por si se les había olvidado, ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 72. Así es. Hoy tenemos a los chicos y a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica 72. Y les estaba diciendo. Bueno, lo estaba pensando antes de entrar al aire, que a mí me encanta cuando los chicos están en la secundaria, cómo se dividen así, ¿no? Los chicos y las chicas. Me encantó eso porque así como que todavía les ven cara así de. Pero ya en unos años se les va a quitar y van a ver si se van a querer sentar cada uno de cada lado. Bueno, pero ellos dicen que es porque los modelos quedaron de este lado, no crean que es porque no se hablen. ¿Son todos del mismo grupo? No. No. O sea, no se conocen. Sí, nos sí, conocemos, pero. pero no somos del mismo grupo. A ver, a uno, debemos hablar al mismo tiempo, ¿no? Vienen como coordinados. Pero les digo, digan la 72 y ahí no se coordinan. A ver, de este lado, cuéntame. Ustedes vienen de diferentes grupos, pero colaboraron en este proyecto ya para radio, entonces ya se conocen. A ver, al micrófono. Explícame, ¿cómo es eso? ¿Son de la misma escuela? Sí, somos de la misma escuela, pero el salón o grupo no. Ok. Pero nos conocimos por la maestra y por este proyecto. Ok, entonces digamos que ya se conocen desde hace algún tiempo. Si se caen Sí. bien. Sí. Sí. Ay, sí. Frente a las cámaras, sí, claro. Sí. Muy bien, pues qué padre que este proyecto nos lleve a eso, ¿no? A que conozcamos nuevos amigos, porque a lo mejor de otra manera, pues no nos hubiéramos podido conocer. Ni ustedes, ni entre ustedes, ni ustedes con nosotros, ¿no? Aquí en DGES Televisión. Y antes de comenzar, quiero saber un poco. Ustedes ya trabajaron desde radio, ya están ahora en televisión. Me dicen que de este lado se integró un nuevo compañero. O sea que tú, cuando Armando se llama. ¿Ven? Me aprendí su nombre desde el principio. Ahora, Armando, cuéntanos. Tú, cuando te integras al proyecto, ellos ya traían una trayectoria, digamos. Ya. ¿Y luego qué pasó? Tú, así como que llegaste, ¿y qué te dijo la maestra? ¿Cómo te invitó? No, pues yo le dije a la maestra que yo quería ir y me dijo, está bien. Y entonces me dijo que íbamos a hablar sobre Un el poquito modelo. más cerca del micrófono. Me dijo que íbamos a hablar sobre el modelo atómico de Bohr. Y nosotros, mis compañeros, como vamos en el mismo salón, empezamos a ver cómo íbamos a estar. Y entonces todos pues estuvimos investigando y así. ¿Tenemos ahí un problema con el micro? No, ok. Bien. Ah, entonces, quiere decir que yo me imagino que a todos les gusta mucho la ciencia, porque por algo la profesora los eligió, ¿no? No creo que haya elegido así como a los que no les gusta la ciencia, pasen por favor, porque de ahora en adelante les va a gustar porque vamos a ir a un proyecto. Y entonces, pues van a tener que ver cómo, pero les va a gustar. Yo creo que ya desde el principio tenían en común que les gustaba. Y entonces cuando venían para acá, que platicaban de ciencia o platicaban de los chismes de la escuela. A ver, de un poquito de más cosas, dice. Un poquito de más cosas. Ok, pero sí les gusta a todos la ciencia. Sí. Díganme, ¿quién se quiere dedicar a nivel profesional a algo que tenga que ver con la ciencia? No. Ok, No. allá, Armando. No es para tanto, dice. Armando, sí. ¿Tú como a qué? ¿Ya lo has pensado? Sí, me gusta mucho, me gustaría ser doctor.
Ah, ok, bueno, sí, obviamente esto como que sí va con lo tuyo. Sí. Ok, muy bien. Ahora sí, ya entremos al tema, ya que están un poquito más desestresados. Ahora sí, platíquenme. Hoy vienen a hablarnos del modelo atómico de Bohr. ¿Quién quiere comenzar? Yo comienzo. Ok. Bueno, no podemos hablar del modelo atómico de Bohr sin antes haber pasado del modelo de Thomson y Rutherford. Primero, también necesitamos saber qué es un modelo. Bueno, un modelo, esta idea surgió en la antigua Grecia por los filósofos y grandes pensadores, y Demócrito suponía y pensaba que el átomo debería ser la partícula más pequeña que conforma las cosas, y lo representaba con una esfera, la cual es la que es la partícula más pequeña que conforma las cosas, como por decir esta mesa, el sillón, todo. Es decir que esto que vemos, esta esfera, es el modelo del átomo. Sí, bueno, de la antigüedad. Ok, así se imaginaban que era un átomo. Sí. En la antigüedad, ya decías, Demócrito, ya desde la antigüedad, desde los griegos, sí. Pensaba que el átomo era la partícula más pequeña. Y se la imaginaban así, como un... ¿Esto saben, no les resulta parecido como algo de estas, de estas épocas? Una esfera. Como una esfera, ¿no? Una esfera. Se ve algo así como una esfera. Y yo creo que el modelo en realidad en la antigüedad era eso, ¿no? Ahorita sí. Tenemos como la mitad porque está representado en una maqueta, pero realmente ellos lo concebían así, como una esfera de Navidad, ¿no? Sí. Que era perfecta, digamos, que era una esfera perfecta, porque era la unidad, lo más sí. Pequeño. Sí. Ok, muy bien. Y luego avanzamos a... Bueno, mis compañeras van a hablar sobre el modelo atómico de Thomson y de Rutherford. Ok. ¿Con bueno, cuál empezamos? Con el de Thomson. Ok. ¿Es este? Este. Ajá. Bueno, Thomson nació en 1856 y su modelo atómico lo propuso en 1898. Este proponía una partícula que tenía carga positiva, que tenía incrustados unos electrones más pequeños de carga negativa, así como las pasas en un pudín. Ok, entonces básicamente ellos como que tenían hambre y se imaginaron algo así como pasas en un pudín. Ajá, es que dicen que psicológicamente nosotros imaginamos las cosas con lo que estamos pensando, ¿no? Entonces sí. Como que ellos decían... Como que ya es hora de un cafecito y un pancito, ¿no? Y yo les decía cuando veía el modelo, este lo hiciste tú. Sí. Ok. Es el modelo atómico de Thomson. Yo les decía, este se me hace así como una onda de los marcianos, como una cosa con muchos ojitos. Pero bueno, básicamente la idea es el de en medio, el más grande, tiene carga positiva. Ajá. Y los de alrededor tienen carga negativa. Exactamente. Entonces, ahí ya como que avanzamos un pasito, ¿no? La idea es que no solamente el átomo es una esfera, sino que además contiene adentro cargas negativas y positivas. Negativas. A cargas negativas únicamente, ok. Muy bien. Luego ya avanzamos un poquito más y pasamos al modelo... atómico de Rutherford. Ok. Bueno, el modelo atómico de Rutherford, que es este... se propuso el 7 de marzo de 1911. Este decía que el... Ok. Si no se le cae nada al modelo, ¿si lo enseñamos? No. Ok. Bueno. ¿Lo volteamos un poquito? Eso es. Ahí ya. Perfecto. Este decía que el modelo estaba compuesto la mayor parte por la masa atómica, que también era... carga eléctrica positiva. Los electrones, que son estas, estaban separadas a gran distancia. Las leyes de electromagnetismo decían que cuando los electrones giraban, emitían radiación, pero al hacer esto perdían energía, y esto podría causar que cayeran al centro, y por eso se decía que el modelo atómico de Rutherford era inestable. Ok, y vemos que es muy inestable porque creo que si volteamos el modelo se caen todos los átomos, ¿no? Pero básicamente
estamos imaginando que este azulito, más bien estos azulitos estaban antes aquí, pero como hay una atracción hacia el centro, los azulitos pasaron hacia el centro. Ok, y sí les digo, es bastante inestable. Desde que Rutherford lo pensó así. No crean que la maqueta es débil. Lo que pasa es que estamos representando la inestabilidad del modelo de Rutherford. Sí. Muy bien. Luego, entonces, estos son, digamos, los antecedentes de cómo fue avanzando el pensamiento conforme al átomo y conforme también a los modelos, ¿no? Porque al principio, pues, era una esfera. Y ya aquí ya estamos hablando de cargas positivas, de cargas negativas, de atracción, de un montón ahí de conceptos que ya nos están explicando. Y bueno, entonces sí, ya avanzamos al modelo de Bohr. Sí. Ok, muy bien. Cuidado, cuidado, que ese no es inestable, ¿eh? Bueno, Bohr nació el 7 de octubre de 1900. A ver, 1800. Si lo podemos mover un poquito para allá. No, para viendo hacia allá. Eso es, muy bien. Bohr nació el 7 de octubre de 1885 en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Pasando los años, fue haciendo de su vida algo muy muy padre, porque él sabía mucho. Entonces, muchas investigaciones hizo para poder darnos este átomo. Él estaba haciendo sobre este átomo una investigación. Y además, Bohr ganó el premio Nobel de Física en 1922 y falleció el 18 de noviembre de 1902, a sus 77 años de edad, en Ibid. Mi compañero Abel les va a explicar un poco más sobre el modelo. Ok, a ver, nada más una cosa, a ver si lo entendí bien o no. ¿Ganó el premio Nobel cuando ya estaba muerto o antes de morir? No, antes. Antes de morir, sí. Ok, muy bien. Sí, porque ahí como que las fechas se me cuatrapearon. Pero muy bien, entonces quiere decir que este modelo atómico ganó el premio Nobel por este modelo atómico. Exacto. Ok, porque es un concepto, es una forma de ver los átomos que sirve como un parteaguas en la ciencia, ¿no? A partir de que Bohr propone este modelo, hay un replanteamiento de cómo son las cargas y de cómo es el átomo. Exacto. Ok, muy bien. Ahora sí, nos van a platicar de... Del modelo atómico de Bohr. Bueno, el modelo atómico de Bohr, en 1913, Niels Bohr propuso una nueva, propuso esta teoría, este nuevo modelo. El modelo atómico de Bohr, habla de que los electrones giran alrededor del núcleo, describiendo trayectorias circulares. Estas trayectorias circulares se llaman órbitas. Cada órbita está definida en diferente nivel y en diferente distancia. Los niveles son 2, 8, 18, 32, 32, 18 y 8, como los podemos ver en cada órbita. Estas órbitas también se representaban con letras, que es K, L, M, N, O, P y Q. Bueno, en este modelo se basaron en el sistema planetario de Copérnico para llegar a este modelo atómico de Bohr. En ese mismo año, en 1913, Niels Bohr propuso tres postulados. El primero hablaba de que el átomo, los electrones podían girar alrededor de cualquier órbita, simplemente que estuvieran estables, ya que en el modelo atómico de Rutherford sufría de inestabilidad. El segundo postulado habla de que al momento de que los electrones giran en estas órbitas no emiten energía, lo que hacía que en el modelo atómico de Rutherford lo hacía. En el tercer postulado habla sobre que cuando sufra algún cambio o alguna deformación el núcleo, de inmediatamente los electrones pasarán a la siguiente órbita para que no se vean afectados. Este modelo básicamente fue una recreación del modelo atómico de Rutherford. Esto es básicamente lo que dice este modelo. Ok, y si nos lo muestran un poquito más, a ver, volvamos al modelo. Ya decías algo que sin duda vemos que está, digamos, inspirado en el sistema planetario de Copérnico. Es decir, que hay un núcleo, que en nuestro caso sería el Sol, sí, y que los demás elementos están girando alrededor del núcleo, que sí, en nuestro caso serían los planetas. Y digo... Uh-huh.
físicamente, si a este el núcleo que está pintado aquí de azul lo pusiéramos de amarillo, sí, y los rojos los pintáramos de otro color, pues podríamos reutilizar la maqueta, ¿verdad? Sí. Así como decir, bueno, ahora ya es el sistema planetario. Bueno, le sobrarían algunos planetas, ¿no? Sí, sí, pero básicamente es la misma idea. Sí. Y eso quiere decir que, bueno, Bohr no así como que descubrió el hilo negro por completo. Ya estaba inspirado, como decías, en Rutherford, que aunque su modelo era algo inestable, tenía varios principios que sí aplicó al modelo Bohr. Y también, bueno, claro, pensó, pues si en el universo a gran escala las cosas funcionan así, pues quiere decir que en el universo minúsculo de los átomos, pues las cosas deben de funcionar así, ¿no? Entonces, básicamente, la idea es que sea pequeño o sea enorme, a gran dimensión, en nuestro planeta, en nuestro sistema solar, las cosas tienen un centro, y por la situación de la atracción y de las cargas positivas y negativas, las cosas están alrededor. Y como ya decías, algo de lo que más trabajo nos cuesta, no sé ustedes, yo me acuerdo cuando yo iba en la escuela, que no fue hace tanto, yo me acuerdo cuando iba a la escuela que si algo me costó mucho trabajo fue estos números y estas letras que decías. Entonces, yo no sé a ustedes qué tanto trabajo les cuesta esto de que los niveles, ¿no? Sí. Mientras más lejos, se va como incrementando el nivel. Y lo de las cargas, que hace rato, como vieron, tampoco se me da eso, de que si es negativo es positivo. Sí. Y que cuando cambian de nivel, es decir, que si uno de estos rojitos, más bien, que si el núcleo algo cambia, uno de los rojitos se pasa a un nivel, órbita. A la siguiente órbita, uh-huh. Al siguiente nivel. Y esto, en realidad, aunque ahorita nos parezca así como fácil, después cuando nos ponen los problemas en la escuela está muy complicado, ¿verdad? Ya como que no funciona tan fácil, es, pues pasa al otro nivel. Y ya. No, ya depende mucho de qué elemento, de qué carga y un montón de reglas, ¿no? ¿Qué tal les va con eso de las reglas, los números que decías a partir de la K? ¿Es la K, la J? Sí. A mí, déjenme confesarles, no se me da. Eso es así como de que, no, pues no, yo, pues el esquema se ve bien bonito, ¿no? Pero, ¿qué tal les va con los problemas? Ustedes que sí les gusta la ciencia, que seguramente son muy buenos en la ciencia, porque ahorita que lo explicaron, ustedes lo explican de una manera muy sencilla. Pero, ¿qué tal les va ya en los problemas? Ya cuando se trata de números y paréntesis y cambiar de un lado al otro y todo eso. ¿Qué tal? Bueno, es que tenemos una maestra, la maestra Cecilia, que nos explica demasiadamente bien, nos explica bien. Entonces, al momento de ver esto, pues se nos hace muy difícil que digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a ver los números, las cantidades, las letras, las configuraciones electrónicas? Pero con la forma tan fácil de explicar de la maestra, le entendemos muy fácilmente. Entonces, pues rápidamente nos enfocamos, dice modelo atómico de Bohr, regla de las diagonales, configuración electrónica, y pues luego ya no sabemos nuestros cómo hacerlo, cómo practicarlo. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos como compañeros en el salón de clase. Ok, muy bien. Entonces, sí le sale. Sí. O sea, sí cuesta trabajo, sí es complicado, tampoco son enchiladas, pero ya la maestra les dio varias técnicas, digamos. Sí. Es, por cierto, la maestra que los acompaña hoy. Sí, la maestra. Que no quiso pasar con nosotros. Dígale hola. Hola, maestra. Ok, bueno, y ya que estamos diciéndole hola a la maestra, también hay que decirle hola a todas esas personas que seguramente, si quieres ya podemos dejar el modelo, que seguramente los están viendo desde casa, desde la escuela. Ah, ahí está la maestra, diga hola. Muy bien, vamos a enviarles también un saludo a todas esas personas que por diversas razones no pudieron acompañarlos hoy, pero que seguramente los estuvieron apoyando en la preparación de este tema y en toda su vida, ¿no? Todos los que pues tuvieron que aguantar, que quedarse más tarde, seguramente, que ensayar, que aprenderse cosas, que hacer la maqueta. Seguramente hay mucha gente a la que ustedes le quieren enviar un saludo y un agradecimiento. Entonces, igual vamos a empezar de este lado con las señoritas. Allá a la cámara. Bueno, yo quiero... Espérame tantito. Ahí está. Muy bien. Listo. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi papá, que me apoyó la vez pasada que también vine. A mi mamá ¿Cómo se llaman? Mi papá se llama Clemente. Okay. Y mi mamá Mari.
y también darle las gracias a la profesora Cecilia que me haya escogido, que me haya dado la oportunidad de venir, aunque sea a darles algo de lo que sé, de lo que me ha enseñado, y pues un saludo a la comunidad social de la Escuela Secundaria Técnica número 72. ¿Y a tus amigas? Bueno, mi amiga Daniela, que también está conmigo, y a todos mis amigos del salón. Ok. Bueno, pues yo principalmente le quiero enviar un saludo a mi papá, que me ha estado apoyando siempre, que también me acompañó la vez pasada, a mis maestros de la Escuela Secundaria Técnica, a mi maestra Cecilia, de este tema, por darme la oportunidad de venir, y nada más a mis profesores, a mis demás profesores. Ok, ¿de este lado? Bueno, yo quiero mandar un saludo a mis papás y a mi hermano. ¿Qué se llama? Que se llama Julián, mi hermanito chiquito, y mi papá se llama Julián también, y mi mamá Claudia, que me han estado apoyando para poder venir, al igual que los profesores, así como la maestra Cecilia, que nos preparó muy bien en este tema y nos explica de una manera excelente. A los profesores, como el profesor Bárcenas de matemáticas, que nos explica muy bien las matemáticas, y a todos mis amigos de la escuela, gracias por estar aquí y permitirme este día. Bueno, yo básicamente le quiero mandar saludos a toda mi familia, a mi papá que se llama Arturo, mi mamá María del Carmen, mi hermana Karen y pues claro, a la maestra Cecilia, que gracias a ella estamos, bueno, yo estoy aquí dándoles esta información del modelo atómico de Bohr. También le quiero mandar un saludo al profesor Bárcenas, que explica muy bien las matemáticas, y pues a todos mis maestros que han estado conmigo apoyándome para estar aquí. También a mis compañeros de todo mi salón. ¿Por qué? Pues porque nos daban ánimos para venir y venir con entusiasmo y con ganas de preparar y brindarles este tema. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia. Mi papá se llama Juan Carlos y mi mamá Josefina, y a mi hermana Andrea. Y un saludo a todos los maestros de la secundaria número 72. Y a la maestra, muchas gracias por escogerme, darme esta oportunidad. Muchas gracias. Y bueno, nosotros queremos agradecer, por supuesto, a la maestra que los preparó, que los trajo, que hizo muy buen trabajo, debe sentirse muy orgullosa porque ustedes, es muy un tema muy complicado, y bueno, si yo lo entendí, seguramente los que nos están viendo lo entendieron. Entonces, también enviarle un agradecimiento a todo el personal directivo, porque ustedes vienen a representar hoy a la secundaria 32, pero seguramente hay mucho trabajo detrás, como decían sus compañeros, sus otros profesores y los directivos que pues nos dan el permiso de que ustedes vengan hasta acá. Y como siempre, un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria y Técnicas, el licenciado Manuel Salgado, porque bueno, gracias a él, ustedes y nosotros estamos hoy aquí transmitiendo este programa. Y pues les agradecemos mucho por venir hoy, por preparar tanto este tema. Y pues los invitamos a que regresen en otra ocasión. Ya ustedes van a ser los elegidos para los temas de ciencia, porque ya vimos que sí, nos lo explican bastante bien. Pues un saludo, yo soy Alma Rangel, esto fue Nuestros Alumnos con los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 72. Adiós. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.